Muy buenas amigos, bienvenidos a este Arena Mensual de Chess.com, en que espero que la participación sea mayoritaria y estar aquí también yo jugando y comentando las partidas que nosotros juguemos. Muy buenas. En este momento, 8 minutos con 28 segundos para empezar el torneo. Pues ya hay 91 jugadores inscritos y espero que sigan sumándose. Veo que está por aquí, tras largo tiempo sin verlo, el gran Klau Basaki. Eh, saludos a todo el mundo, nos dice mandarín, saludos de Argentina, saludos desde España, ahí tienen los links, no sé si en uno de los chats está fijado el, el enlace para jugar el torneo. Si no, creo que lo puedo pegar yo. A ver, no, tal vez no puedo pegarlo ni yo. Vamos a ver qué pasa. No sé si ese es en realidad el. si ese es el enlace de la arena. Saludos Marga, ya estamos todos aquí para para este torneo interesante 92 jugadores y nos quedan todavía siete minutos y recuerden que en el arena pueden aunque haya empezado el torneo pueden todavía sumarse hasta no me acuerdo cuándo pero espero que no se retrasen recuerden que en el arena pues no solo importante es ganar como siempre sino en ganar rápido y ganar consecutivamente mientras más partidas ganemos al hilo al hilo musical pues más Puntos, serán más valiosos nuestros puntos. Vamos a quitar esto de aquí un ratito. Tabla de análisis. Tac, ping, pang. Ya está. Pues estamos a la espera de empezar. No te deja entrar. Tienes que ser, tienen que ser miembros del club de chess.com en español. Para luego poder participar en el torneo. Gracias, Alexander, por tus palabras, Villegas. Y ya saben, tienen que ser miembros del club de chess.com en español. Son 120 minutos de juego de esta arena. Así que, a entretenernos, a divertirnos. Y hasta aquí Sonia desde Barcelona, como siempre, creo que es de Sanz, para ser más exacto. Creo, pues, 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 estamos todos ya casi, ¿no? Eh, tal vez debería buscar, pero si lo busco y no te encuentro, pues puedo fastidiar el... A ver si aquí lo puedo hacer. Buscar el enlace del Club de chef en español. Espero no se me fastidie aquí las cosas. Esto no, esto está fal A ver si soy capaz de enviarles el enlace. Conectar. Oh oh, no puedo. de no, espera. Ya está. Pero que los, los moderadores les indiquen cómo hacerse miembros del Club de en español. Tal vez lo puedo hacer por aquí. No, aquí también los no fastidio. Tal vez por aquí. Que no panda el cúnico. Todo es posible en la dimensión desconocida. Este Play. Conectar. Ahí está. Más rápido que este servidor, por supuesto. Se hacen miembros del club. Y luego... En el enlace para jugar el torneo quedan 5 minutos 26 para para empezar y vemos que Pelsi que Axel es el número uno de este torneo. Y tenemos también a Alex Requelme de Ecuador con un buen elo también ahí. Mi M. Y Luis. O mi Luis, no sé, si llama Maestro Nacional o se llama Miguel. Eh, unos cuantos. ¿sabes? Podemos hacer aquí. Ver, mostrar en pantalla quiénes son los que están. Por ejemplo, tenemos. Este famoso y nunca bien ponderado, Snake Angelo, eh, Melvin Salazar que siempre está por aquí, Iconoplasta en vez de Iconoclasta y aquí así hasta un total del momento hemos superado ya la centena de jugadores eh, para que se vayan viendo y pues así, así hasta el infinito y más allá nos quedan 4 minutos con 36 y pues esto es un buen momento mientras nos entretenemos, mientras esperamos el momento ansiado de empezar las partidas, de decirnos, de decirme, desde dónde nos están saludando. Por ejemplo, desde Querétaro eh, nos saludan. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, mi profesor de fluidos, no sé si estudió en Querétaro o qué, pero siempre nos ponen nombraba esa ciudad en no, presas en Querétaro, no sé cuánto en Querétaro. Todos hacían querétaro. Pues. ¿Después se puede enganchar en el torneo? Entiendo que sí. Entiendo que sí. ¿Cuándo inicia el Speech Championship? Pues ya tiene fecha. Lo malo es que mi memoria. Yo soy un hombre. Para algunas religiones, yo soy un hombre bendito. Porque algunas religiones le piden al Todopoderoso larga vida y mala memoria. De momento. Voy cumpliendo el 50% de ese buen deseo. Eh, desde Mallorca. Desde Mallorca. Igual te conoce, Marga. Eh, va a haber un, se intenta hacer un Speeches Championship en español. A ver si tenemos las grandes estrellas de del, los jugadores hispanohablantes participando para poder apoyarlo según cuáles sean nuestros ídolos. ¿Cuántos duran las partidas? Son a tres minutos más dos segundos. Y una arena termina una, te buscan un rival, más rápido de lo que se persina, un cura de en, en nariz plana, un curañato. Pues cinco minutos sin incremento sería mejor. Bueno, hay gustos para todo, nunca llueve a gusto de todo el mundo. Eso es una realidad, así que este es a 3 más dos. ¿Desde dónde más nos saludan amigos cuando apenas quedan 2 minutos con 35 segundos para iniciar este campeonato? En qué, lo que a mí respecta, lo más importante es pasar un momento divertido, tratar de entretener, conversar con ustedes, jugar y que sea lo que tenga que ser. Así es, Marga. A um, diferencia de lo que la mayoría de la gente se piensa, no todos los mallorquines se conocen entre sí. Habrá premios para el ganador. Marga, por favor, corrígeme si me equivoco. Los tres primeros, una vez pasado el filtro del juego limpio, eh, se ganará una suscripción Diamant. Desde Ecuador nos saludan. Eh, ¿Cómo me puedo unir? Pues ahí está el enlace. <laughs> que sea lo que quieran. Pero que sea ya. Falta un minuto con 42 segundos. Esto está a punto de empezar. Veo que hay otro chat y lo estoy ignorando. Se puede escribir, se puede escribir más gente, pero no estoy seguro que Mogart está escuchando este. Ahora ya no la rifan. Creo que no. Creo que no. Creo que ya no lo sorrotean. Me parece. Me parece mentira. Eh, después de haber vivido lo que he vivido yo, dice la canción. Eh, tenemos aquí. Pues Luis, hace dos días hubo un matamoros contra el mundo, lo que pasa es que también hemos estado muy ocupados con la Copa del Mundo, un minuto con tres segundos, eh, el Women's Pitches Championship, un minuto, el Festival de León, muchos torneos todos juntos y no ha habido tiempo para hacer otros tipos de shows, pero ahora tenemos una pequeña pausa, un pequeño respiro ya para hacer distintos los shows que les tenemos acostumbrados ya la semana esta semana hubo un Gabi contra el mundo, Tamoros contra el mundo, el Arena Mesual, iba a haber muchos así, así, hasta que en breve comienzan otros campeonatos. 30 segundos como el Pop 4, también se acerca, ¿qué más se acerca? Bueno, en octubre tenemos el torneo este, el Super Suizo de Riga, luego a final de octubre luego tendremos el Campeonato del Mundo, tenemos Speeches Championship también. Así que esto es diversión non-stop. 8 segundos. 8 segundos y debería ponerme ya en el tablero. Aquí estoy, en el tablero. Y esto lo voy a poner por aquí. Para verme. Aquí está. Vamos ahí, vamos a hacer B3. Oh no, me estuve contra el más alto elo. ¿Por qué juego B3? Contra el más alto elo? Eso es lo que si estaba jugando a un minuto hace unos segundos. Y jugaba cuando yo a un minuto, juego B3. Pero un lapsus, igual... No, no hubo manera de, de engañarlo. Tampoco es tan malo a B3, pero no era mi intención jugar B3. <laughs> bueno, vamos a entretenernos entonces. Eh, aquí me querían hacer a 4, con c 3 lo impido. A 3 me hubiese gustado mejor, tal vez. Para la próxima. Para la próxima. Bien, vamos a hacer aquí de cuatro un momento de mi vida. ¿Cuál va a ser ese momento en mi vida? Es una buena pregunta. Pim pum pim pam pim pam. Será ahora. Será ahora. Será ahora. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer aquí. No me ha gustado en verdad. La verdad es que no me gusta ninguna de las que hago normalmente. Eh, suerte a todos. Como bien nos dice Marga. Eh, Normalmente cuando juego esto un minuto no juego así ¿Por qué he hecho esta jugada? Me pregunto yo Y a veces me pregunto ¿Por qué me pregunto tanto? Buena pregunta ¿eh? Alfil B4 Y mi idea, gran idea Era jugar a caballo E2 Para hacer A3 en la siguiente Y si me toman retomar de potro Creo que es interesante para mi rival Tomar y hacer de 5 O avanzar o Es bueno tomar E5 una pregunta, ¿eh? No me cerraba, no me peón por peón. En Barranquilla me quedo. Pues aquí estamos. Aquí estamos jugando lenta, pero seguramente. No te sé qué tan seguro, pero lento estamos jugando. Eso sí. Bueno, yo voy a comer este de aquí con perdón de los presentes. ¡Repámpanos! Interesante. Peón por peón por peón por rey de 2 Dama por peón rey c1. Habrá suficiente ataque. Solo hay una manera de saberlo. Solo hay una manera de saberlo. A correr que son dos días. Ref Pámpanos rayos y centollos. El rey c1 de 4 peón por peón, peón por peón hack rey c1, dama g5, dama d2 ah bueno, otro peón, ya que sea lo que tenga que ser me acabo de dar cuenta que me van a masacrar con esa jugada justamente bueno me acabo de dar cuenta que me acabo de dar cuenta pim pum, esto no luce nada bien por no decir que luce fatal Tac, 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 tac. No tengo escapatoria. Vamos a devolver una. Vamos a devolver una. Y esta es única, no sé qué estoy pensando. Y esta es medio única, no sé qué estoy pensando. ¿Cómo estamos de piezas? Un, 2, 3, 1, 2, 3. Todavía tengo piezas iguales. No estoy igual, pero las piezas son iguales. No estoy igual, pero... ¿Quién sabe? Igual tengo una esperanza. Y esperanza solo sabe bailar cha cha cha. Bien, ataco. Ataco como ataca. Ataca la gripe. Bien, esto no me desagrada tanto, todo hay que decirlo. Voy a tomar de Donna Sommer. Y toco torre La cosa es que me agrade mucho, pero tanto no me agrada, no me desagrada. ¿Viste de ahí? ¿Si lo llevo? ¿Qué pasa? Ah, me dan un jaque respámparos, cuánta táctica, todo juntas Cuánta táctica me, me colocan y yo sin enterarme. Demasiada táctica, eh. El por todo me dan jaque. Bueno, pues vamos a atacar... Tac, 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 tac. Vamos a atacar a este peón. Están tacticando duramente, eh. Pero dura. Dura, 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 dai. Pim, pum. Vamos a dar un jaque. Aunque sube un jaque y da un jaque. Si es ley de vida. Y me les han aquí. Eso a mí no fue muy sano. Me he puesto a morir? Puesto a morir creo que es lo que voy a cumplir mi objetivo, que es puesto a morir. Pues muy buena partida de Pelsi y Axel. No hay alternativa, ¿no? Jaque, jaque, jaque. Mejor abandonamos rápidamente. Buena partida. ¿Dónde se abandona aquí? Vamos a la siguiente. Muy buena partida de ataque de -G Axel. Vamos a la siguiente. La verdad es que tuve un grave descuido allí. Por no darme cuenta hacker. Vamos ahí. Vamos a hacer una jugada más seria. TV3. Speedrunner, que es el número 4. ¿Cómo están las posiciones? Que no las veo aquí. clic clic, clic Vamos aquí. Tomar dos veces. No he dejado el. el he dejado de leer el chat. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo se da este torneo por una partida interesante de ataque. Todo hay que decirlo. ¿Y ahora cuál voy a hacer? Voy a atacar ese caballo con dama. Ahora sí, caballo por caballo, voy a hacer intermedia alfil C4. No sé por qué, pero la voy a hacer. No se deja. ¿Quién hace alfil e 6 tal vez? Alfil B5 que sobre un hack y da un hack será verdad eso que da un hack el chat está más concentrado que yo no solo que igual el concentrado pim pum pim pam pim vamos para allá vamos a hacer a 5 si nos dejan pues nos dejan no ya que nos dejan lo voy a hacer hacer no sirve para nada fui por el fin no sirve para nada nada me sirve para nada Que vaya 5 de jugar antes Vamos a hacer una jugada. Ya que sea A4, voy a 4 veces H4. ¿Cómo se puede jugar la arena? Por ahí debería estar un enlace. No sé si está fijo, creo que no. Al ataque, mis valientes. Ataque de risa, más bien parece. Pero la dama en A4 para poder hacer un pase de 40 metros. Si ¿Sí me dejan. Si ¿Sí me dejan. Ahí está el enlace, Gabriel. Eh, voy a capturar a Aquí espero no dejarme nada. Y ahora voy a atacar allí. Nuevamente espero no dejarme nada. Es mucho esperar, ¿eh? Pero yo espero. Ataco al fil. Ataco peón. Alfa cero no lo podría haber hecho mejor. He tirado los dos peones de torre. Este todo, bueno, podría haberlo hecho mejor. Podría ser H6 y mover otro peón que no lo he hecho. No es solo para suscriptores, es para los miembros del Club de Chess.com en español, eso sí. No sé si cumples esa condición. Para miembros del Club de Chess.com en español y con el enlace. No lo sé. Bueno, pan del cúnico, como bien nos dicen, vamos a intentar hacer un ataque de risa. Tengo Dama B3 jaque, si quiero. Y no veo por qué no voy a querer. Pin, pum, pin, pan Dama B3, G6 mm, Si, sí, alfil por caballo Siempre tengo jaque, ¿no? Voy a comerme este peón Con torre, para entregar aquí torre por alfil Con gran furia Tengo más ideas que esas Pues... Yo creo que ya llega el momento de hacer algo serio ¿eh? Dama H4, torre por caballo creo que voy a tener que ser torre por alfil, aunque no era mi intención original pim pum pim pam uh -huh. quería hacer ese, no puedo bueno voy a hacer, ah me tocan aquí, tengo que cambiar hasta el filo hacer el hacke, una de las dos voy a dar hacke porque un queso veo un jaque. uy ese jaque si sí fue malo 1 minuto 35 1 minuto 35 Y Aurora, ¿cuál? Pim, pum, pim, pan tengo que tomar aquí No me queda más, creo Ah, tengo una Repámpanos No me queda más que hacer esta Esto está, me está pareciendo tan malo como en mi partida anterior. O aún más malo. Esto no luce bien, Carlos. ¿Qué le está pasando? Está jugando como de costumbre, eso es lo que está pasando. Está jugando como de cost Voy ser. O esa no vale tampoco. Pues es muy mala, ¿eh? Que tenga que ser esta de aquí. Y que sea lo que tenga que ser. Lo que tiene que ser no parece que va a ser bueno para mí, pero que sea. Lo que tenga. No me gusta nada. De tener que hacer esa, no me queda más. Miren un jaque. Pues, estoy poniendo para la foto, eh. pero para una foto mal tomada, además. El RC2 cae por peón, jaque. Pues. tiki 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 Vamos para allá. Yo sigo avanzando aquí. Ah, se me comieron esa pieza. Uh. Yo creo que este es un buen momento para abandonar. He tenido malos comienzos, pero este es peor que el ninguno. ¿Cómo se abandona aquí? Abandonar, vamos al siguiente. Me están dando pal pelo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa aquí, qué dice en el chat. Creo que Luis, que dice que es un admirador de la. Siguiente partida, ¿eh? De mis partidas, creo que va a cambiar de opinión tras este comienzo. Que mi rey ha sufrido en ambas partidas con blancas. Creo que afortunadamente jugaré con negras en la siguiente. Les ha enseñado demasiado. Pues como dijo uno por ahí, enseñar ajedrez es pan para hoy y hambre para mañana. Así que bueno, vamos a seguir un primouf aquí. Vamos ahí, nos enrocaremos, un dragonazo. Vamos para acá. Le erré como loco. Cada quien erra como puede. En este caso como loco. Partí con el caballo de cantinflas. ¿Cómo partió el caballo de cantinflas? Una pregunta que me tiene intrigado en extremo. Vimos aquí por si acaso. Bueno, vamos a ver qué pasa, por lo menos, por lo menos yo no me estoy entreteniendo con estas derrotas, pero ustedes sí. Partí hacia el otro lado. Tengo dos derrotas y voy 31, ¿cómo es posible ese? Esa, ese misterio de la ciencia. Debería ir enésimo. Digo yo. ¿Y está el fil? ¿Qué pasa si me comes el fil? ¿Y qué pasa si me como? No lo voy a saber porque cuando no. El bendecido me ha bendito. O bien dicho. ¿Cómo se dice? Me ha bendito a mí. Me ha dado una oportunidad de volver. Ah, pero después de darse vuelta a grabar la carrera. Vamos a ver, vamos a jugar así con, con Mucha Zamba. Con Colombia creo que estamos ahí. Vamos ahí. Vamos a jugar. Ah, vamos a jugar a Alegre. Nunca se tiltea, me tilteo a menudo. No, no voy a hacer eso. Voy a... Dame. Bueno, tengo el centro. Tiene que resonar el negro con D5, si no el centro es mío. O no, tampoco es obligación. Pero era una recomendación de mi parte. ¿Dónde pondré mis piececillas? Me pregunto yo. Bueno, voy a sacar las piezas al centro y luego veré de dónde pondré mis piezas De la fi por E3, tal vez. ¿Ya me juego E6? Pues... Este es el momento de hacer un Pablito clavón. y pones, H3? Aquí. Por molestar. No me está dando ningún peón, ¿no? No tiet. Noch nicht. Nos Ancora. Alfiles Esa va a tener el problema de que el ajedrez es el juego del ataque doble. Y entonces hago un ataque doble. Claro. Si no el ajedrez es el ataque doble. O no puede ser de otra manera. Gracias Daniel que has visto los mejores vídeos. Y los peores te ha, te ha salvado de verlos. Eh, a ver, pues el alfil B5 por fastidiar. Dice, si no me como nada. Ahí quedó. Ya me lo comeré después. En otro momento de mi vida. Me enroco largo. En un momento de locura temporal. Voy a comer aquí. De Donna Sommer. Me atacan este peón. La verdad es que no debí comer ahí. No me ha gustado lo que he visto. Man, Roca, ya tengo una pieza. Bueno, juega rápido, Carlos. Juega mal, pero juega rápido. Es el primo Fakir. Si me comen aquí, como ahí, ya está. Gracias, Daniel. Y gracias, Falcon. Pues. Voy a cambiar. Menos piezas, menos problemas. Vamos a quitar todas las piezas, si tengo una pieza de más y a ver si es que por lo menos jugamos rápido ya que no podamos jugar bien primero primero va a ser B4 para fijar este peón, para que no haga C5 y me lo como ¿no? Pablo Samantha, segundo ASP, segundo A Flowers Chinomanía, Garcinator, y el que me ganó a mí, no está entre los primeros mi sangre ha corrido en vano Dame F5, ¿dónde va? Bueno, yo voy a hacer torre C1 tocando Colo, tenía un me de comer peón, también es verdad. Tal vez en la próxima, 9 5. Pongo el caballo en el centro, toco dama, toco peón. Si me dejan, salto con el caballo en F5. Saludos de Guatemala, no he ido a Guatemala aún. Me como, me lo llevo, ataco a dama, ataco peón. Si, si acaso me dejan. Bueno, pues tras esos dos correctivos que me han dado, ahora con dama y torre, ataco peón, pero también miro con rayos X al rey. Vamos a ver el efecto de los rayos X. El jaque el más potente es el jaque doble, porque doy jaque con caballo y dama, lo cual quiere decir que el rey tiene que retirarse y con esta jugada larga de jaque es mate. Puedes entrar en el torneo, puedes terminar el torneo, Elías, vamos Elías, con negras me va mejor, vamos ahí. Y ahora con la bola de aquí, por decir algo. Ese de allí. ¿Y Aurora cuál? Voy a fencitarme. jugar rápido. Me quieren comer un peatón, eh. Voy a defenderlo. No sé a que se lo coman de verdad. El doble ciancheto jamás he sido tan hipermoderno en mi vida. Aquí. Pues el blanco, el negro ha sido feliz jugando su sistema Londres en realidad. No sé si he sido feliz yo. En realidad no. Le vamos a engañar. Dama E2 y Aurora, ¿cuál? Voy a poner la 7 conectando las torres. No me gusta que me mire con rayos X y tal fil, pero no se puede tener todo en la vida. Escondiéndolo en el fil vamos a tomar el centro sin temor al que dirán. Debería tener temor al que dirán ahora que lo estoy viendo. Ahora que lo veo mejor, debería tener... Voy a hacer un primo aquí por si acaso quiera comer ahí. E4. Eh, interesante. Voy a tomar aquí para abrir la columna y tratar de presionar este peón en esta columna que se va a abrir, que es aquí mismo. No sé si pretendo cabello por peón, pero también es peón por peón para KBS5 y presionar ese alfil. Podría ser interesante. Uy, 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 ¿cómo quito el primo? Ya, uff. Qué miedo. Halcón. Muy bien, Halcón. Bien, ¿qué pretendo? Presionar sobre este peón aprovechando la clavada de la torre y la presión que ejerce este alfil y este caballo. Vamos a ver si sacamos algo en concreto de eso. En concreto, reforzado. No está claro que saque algo. Torres... No voy a hacer A6 para que... No sé para qué en realidad. La verdad es que ya me he arrepentido de hacer esa jugada. Tan pronto la he hecho. ¿Puedo ser B5 sin dejarme algo? Creo que sí. Pero con mucho temor. Porque me está mirando por aquí. Y me... No era verdad que no podía hacer eso sin dejarme algo. Si sí me dejo algo. Si sí me dejo algo. Hay días malos. Y este es un día peor. Este es un día peor. Qué mal, ¿eh? Esa jugada. Interesante. ¿Interesante o no? Yo voy a salir con mi dama corriendo de aquí. Porque me está mirando por aquí, por acá. Si me hubiesen hecho peón por peón, perdí en el acto. Perdí a todos los peones. Perdí a todos los peones, Pues no podía retomar de caballo por B4. Caballo de 4 Esa jugada será buena, será mala, o todo lo contrario. O las dos cosas a la vez. Eh, pim, pum, pim, pam. Pim. Pum, voy a comer aquí una vez para empezar. Luego veo qué pasa. Lo voy a tomar aquí, aprovechando que no puede tomar peón por peón porque pierde el alfil. Y si sí, para el alfil, para alfil tomo de dama y nuevamente este peón queda clavado. Y algo creo que gana. Bueno, bueno, lo que sí estoy jugando mal y lento. Voy a intentar solo jugar mal o solo jugar lento, pero no las dos al mismo tiempo. Vamos a ver si seré capaz de conseguirlo. Bien, ¿de caballo o de alfil o de peón? De peón. No sé por qué, pero de peón. Muy bien, pues. Cuarenta, treinta y siete segundos. No puedo hacer torre C8 porque me hacen caballo de 7 jaque. Así que voy a... ¿Qué voy? ¿A qué voy? Voy a poner. No me gusta. No me gusta. No sé cuál me gusta, pero esa no me gusta. ¿Qué es caballo de 7 jaque? si me lo como y la dama defiende la torre? ¿Qué estás diciendo, Carlos? Has despertado con el pie izquierdo. Dame 4. Ahora sí amenaza caballo de 7 jaque. Entonces voy a hacer caballo F6. Atacando dama, de manera que si caballo de 7 jaque, tomo de dama. Y no me cambien, no me gana las damas con el ataque de la descubierta. Y pretendo, pretendo. Capturar este caballo si me dejan. No se ha dejado. Pim pum pim pam. Se amenaza a comer aquí. A flip por podría ser. Voy a hacer caballo de 5, defiendo el peón me atacan la dama, puedo capturar allí, captura allá, yo captura aquí, todos capturamos aquí o puede ser dama 8 y no capturar nada voy a ser dama 8, no sé por qué, pero la voy a hacer nadie sabe por qué he hecho eso hace un primuf aquí Ya me llevo este por lo menos me capturó un peón aquí Vamos para arriba. Vamos adelante. Dame. Move. Siguiente partida. Gracias, Elías. Pues, ¿cómo está esto? Pablo Samanta primero, has 10 El que me ganó. No, está por ninguna parte. Me ganó y se fue. Los dos. Me ganaron y se fueron, ¿o qué? Bueno, vamos a ir a abrir con el 4. Y Aurora, ¿qué? Bueno, una normal. ¿Cómo se jugará esto? Me gustaría saber a mí. Aquí, Aquí no puedo. A ver, ¿cómo juego esto de aquí? Malfil B3, voy a tomar de peón si me toman. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Pero voy a tomar de peón. Ahora está con peón. Uy, casi me dejo algo. Casi me dejo algo terrorífico. Así hago caballo a 5. No es algo muy recomendable, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. A cuatro creo que no pierdo nada todavía. Paciencia, todo se andará y perderé algo, pero no todavía. Bien. ¿Tengo ventaja o no? Este es para que no me hagan caballos de 4 Limitar a este caballo en su movilidad ¿Será bueno o no? Es otra pregunta ¿Me quiere hacer caballo de 6 tal vez? Bueno, que la haga, ¿no? Y lo vamos a hacer Defiendo Y busco este huequecillo Y no me lo quieren dejar. Pero ahora voy a buscar otro huequecillo. Fijo al peón de A7. C4, C5. C5, C5. Verme para acá o no. Ta, ta, pim, pum. Voy a hacer esta. Amenaza al peón. Tal vez maniobro con el caballo en C4. ¿Cómo está esto? Vamos que ganamos. No creo que lo hayan venido tan pronto. ¿eh? Tampoco es para tanto. Voy, meto el caballo en un lugar aquí. Aquí se ve curioso. Quito la casilla de 8 para la torre. Es malo, pero está curioso. Curioso está. Todo hay que decirlo. Estoy esperando que ahora la columna para yo hacer torre B8, torre B1 y torre B7. Puedo pretender que voy por el fil, y vaya al fil C5. En un momento de... En un momento de un momento. Pim, pum. Bueno, el fil no tiene donde ir, así que no veo ninguna necesidad de capturarlo aún. Pic, pac, pic, pac. Pic, pac, pic, pac. Pim, pam, pim, pam, pim. Voy a comer. Ahí está. ¿Qué pretendo de la vida? La verdad es que no me gustó cómo he jugado. Si cambio dos veces, no pasó nada. Pim, pum, pim, pam, pim, pam. Voy a quitar el rey de un posible jaque. Yo me entiendo. ¿Estoy mejor o no estoy mejor? Esa es la cuestión. Ya lo dijo Shakespeare. ¿O estoy peor? No ha jugado con precisión, todo hay que decirlo. ¿Y ahora qué? Si torre por torre, caballo por torre B8. A ver, voy a hacer esta. Torre sueña con séptima y octava filas. Y tal vez hacer torre 8 y me coma este peón. Fijado de aquella manera. El F8, interesante. Yo con este peón. Digan lo que digan los demás. Pues. Máster, no se puede guardar lento y querer ganar una arena. Tampoco se puede perder dos partidas, las dos primeras partidas y creer ganado de arena. También hay que decirlo. Este me lo como. Bien. Esto. No hay mucho que pensar. Afortunadamente. Pim, pum, pim, 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 pam, pim, pum. Y si esta, ¿qué pasa? Bien. Y Aurora. No tengo muchas más. Tal vez quiero hacer unos pinchitos por aquí. Homerones. Voy a llevar a Reinaldo para. Un minuto 30. Para asistir a mi peón. A mi peatón. Voy para allá. voy para allá, voy para allá me dan un jaque no importa creo y este es el momento ah tienes aquella de atacar a este por aquí o por allá, voy a lo por aquí Un minuto 17. si rey b7, alfil b8 y no puede mover ninguna pieza. si rey d7, pues no ven a nada. Así que lo que tengo que hacer es g4, f4, e5, etc. O ponerlo en subson directamente. Ponerlo bueno, en subson Un minuto 06. Eh, a tener más tiempos de reserva, no, la he liado, la he liado, bueno, tengo el fil de 8, no he liado tanto, algo si sí la he liado, pero tanto, tanto, tanto no, E5, C4, H6, me puedo comer todos los peones si quiero, bueno, voy a hacer jugadas de espera con el fil, lo que como este, me como todo, y todo se derrumbó. Pues, ¿cómo estamos? ¿En qué posición estaremos? En el etcétera, ¿no? ¿A qué lo dice? Estamos en el 66. Ah, estoy en el octavo. Muy bien, Romera. Buena partida. Estamos en el octavo lugar ya. Aparecemos, todavía no aparecemos aquí. El esfuerzo me parecimiento en las tablas de posiciones. Y mientras tanto... Pues ninguno de los que me ganaron, solo tenían el... Lo único que deseaban es ganarme. E irse. Chess Player, vamos, Chess Player de España. A ver, ¿qué juego yo aquí? Voy a jugar con el piloto automático. ¿O no? ¿Piloto automático o no? Vamos ah, a ver el piloto automático aquí. Vamos a poner las piezas ya en el centro. Ya me cansé de no tenerlas tan pasivamente. ¿Viene conseguido algo? No. Esta jugada es interesante aunque debilita el peón de D6, tengo que decirlo. Pretende B5, tal vez yo presiono al punto débil de D6. No es tan seguro de la corrección del concepto. Y sigo presionando al peón de D6. Estoy calculando, que no crean ustedes, estoy calculando. ping pum, toma, dame, para ti, para mí. Pues. Garcinator está ganando por tiempo. No importa, lo importante es ganar. Buena partida, Romera. B5, este peón que lo patrocina. Pronto lo sabremos. ¿O no? Pronto lo sabremos o no. Atacando al fil. Primuf. he dicho, atacando alfil, ahora sí, y si torre C8 tengo torre por alfil, torre por E5, con dos piezas por una. No sé si es lo más exacto, pero lo voy a hacer en aras de la diversión. ¿Quién se va a divertir? No lo sé, pero por lo menos lo haremos en aras de la diversión. Crunch. Voy a tomar la columna abierta. ¿Qué dicen amigos? ¿Cómo les está lleno el torneo? Ya tenemos. ¿Cuándo tenemos? Es el caballo. Aquí tocó torre, tocó peón. Van ya. Aquí en 83 minutos de versión. Todavía mientras Garcinator, que dice que gana por tiempo, pero gana, va primero con gran alegría torre en séptima como capa blanca seguramente habría estado orgulloso de de que juegue así f4 porque si caigo de 6 me da un jaque en cambio ahora el jaque le hago reyes. f2 atacando torre amenazo caigo de 6 también pondré el rey al centro para controlar los puntos de entrada de la torre y aprovechar el hecho de que dos piezas menores no, estoy con es doble, ¿no? El ajedrez es el juego del ataque doble. Un jaque, bien, me lo llevo. Me lo llevo. Y... Una vez que capture una de las dos torres tendré pieza de más. Espero que mi técnica me dé para ganar con pieza de más. Eh, muy bien, lograremos hacer la remontada. Como el nick de... Oye, tiene esa jugada. Pero tiene una combinación. Observen. Ah, no es combinación. Jaque, reyes 7. Jaque. Rey de 7. Aquí. Rey por caballo. Mira tú. Y si toco a la torre. Antes de hacer nada. Y si torre de 4 hago C3. Y la torre no tiene una buena casilla. Entonces ya no estoy clavado. Y ya puedo comérmela. Este. Bueno, la torre también corre peligro de muerte todavía, ¿eh? Bueno, vamos a comprar los peones ya. darse el primove, no sé que me agarré 7. Gracias por la partida ChessPlayer. Pues ya vamos en el sexto lugar. Chinomanía, si está primero con 25 puntos. Morolic, vamos ahí. Vamos a hacer un, vamos a hacer algo que nunca juego. No bueno, me dejaron. Bien, vamos a hacer... Esta de aquí. Y Aurora, así. Unas semitarras. Y ahora Suxuan, dijo una vez suba, A6, Suxuan. No tienes jugada buena. La idea es provocar una posición de prenda aislado en que la jugada A6 no está mal. Y es útil. Y bueno, jugar. Tampoco es que la peón a sea la. La maravilla ¿no? Me queda hacer lo mismo. Peón por y B4. Ajá. Está bien, que la haga. Un Volga Benko. No me deja hacer ningún Volga ni Benko ni nada parecido. Vamos séptimos en este momento, tras un inicio de torneo. Iba a ser dudoso, pero la verdadera palabra es malo, así que la vamos a utilizar. Un mal comienzo de torneo y voy a tomar aquí. No quiero llevar el alfil con dos tiempos, así que lo pondré en d6. Me enrocaré, corto. va a ser primus, por si acaso le da por cambiar en c6. Lo hizo, entonces me enroco, Enrique cuarto. Mi plan es, enroque corto, torre e8, alfil c7, dama d6, dama por h2 mate. ¿Ya? Así es sencillo. Enrique. ¿A dónde vas? A d4. A g3. Cosas raras, Pedro de Sancho. Ves una jugada aún más rara. La verdad no es tan rara. Quiero hacer h5 y atacar a este caballo que está en el camino. Sin dejarme ningún peón. Entonces, vamos para allá. Lo que no sé es si es poner un peón alienígena o no. Tal vez no. Voy a poner un caballo en el centro, mejor. Ya me llamé, pensaré hacer este H3 en un futuro. Puede que lo haga, puede que no. Hmm, interesante. Tomaré de Torreja. Y habrá que volver. Torre G4 no veo que consiga nada, así que me vengo para acá. Tenemos un alfil que mira hacia el enroque contrario. Esa jugada estuvo bien pensada, todo hay que decirlo. Bien, ¿qué es jugar aquí? Puede ser H3 de todas maneras. Tal vez debiera hacerlo. Debiera haberlo hecho antes. Pero lo he hecho ahora. ¿Qué voy a hacer? Tal vez debiera haberlo hecho antes, pero fue hecho ahora y en la hora, si peón por peón dama h4 imagino, no saco, ah, tiene su aquel, eh. voy a comer aquí para destrozar el enroque, hemos quitado ya un defensor, iré con la dama con proterbas intenciones a tocar en h2, el alfil podría ir a g4 o h3, de momento h3, si dama f3 alfil por h2 hack interesante. Porque si re por alfil G4, jaque y gano dama. Saludos de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer, yo dije que iba a ser alfil por H2, así que va a ser alfil por H2. Porque no va a quedar fatal, ¿eh? El público acaba de decir, oye, hice. oye, el ratón me hace las guantes. De que se me ocurran a mí. Jaque y gano dama, ¿no? Así es la cosa, ¿no? Ya estamos a un pasito y los 300.000 suscriptores. Todavía recuerdo cuando festejaron los 200.000. Pues sí, pues sí. poco a poco, paso a paso y todo. Gracias a ustedes que nos apoyan con sus likes, con sus visitas, con sus suscripciones, tratando de ofrecer un resultado aún mejor. ¿Cómo va? Vamos en tercer lugar ya atrás. Menos mal que los que me ganaron se fueron, porque si no, el torneo era de. Bueno, vamos a decir, era de ellos en realidad. Una española. Voy a defender el peón de 4 porque no me sé la variante abierta de la española. Pero no se preocupen, tampoco me sé otras variantes. C3 para que si me atacan el alfil poder regresarlo, esconderlo si hiciese falta. Y voy a hacer una jugada que me gustaba de niño. De este. Lo voy a esconderle de todo desde Guayaquil. Mm. Tengo ganas de hacer una jugada un poco mala. No lo voy a hacer. Quiere ser H3 para G4 y atacar, pero dejémoslo ahí. Esto es para evitar el cambio de damas. Esto está jugando bien, mi rival, ¿eh? No me sorprende, por supuesto, pero está jugando bien. Es la realidad. Um, voy a ser H3 antes de que tome, tome total control de la casilla D4. Pin, 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 pin. Creo que con ese ganó un peón lo que. Fila 4, fila 7, alfil por, alfil por, caballo por. Dama alguna parte. Ah, voy a jugar C4. No quiero calcular. Hay que jugar rápido. No importa si juegas bien. ¿Qué plan quiero hacer? ¿Quiero hacer un F4 tal vez? ¿Quiero ir con mi caballo F5 tal vez? Puedo hacer caballo H4. por el que caballo por E4 sigue dama por y ataco caballo. Lo voy a hacer. Con idea de caballo F5. Y bueno. Luego veremos qué más hacemos. De momento hacemos eso. Al fin 4 era interesante ganando peón. Con el en F3. Y metemos el en F5. No nos puede expulsar porque pierde el peón. De peón interesante nada. Este mismo. ¿Y ahora qué? ¿Un ataque con G4 tal vez? ¿Un ataque de risa? RH7 pretende G6. Y no veo ninguna manera de evitar lo que pretende. Así que, como no hay ninguna manera, pero voy a hacer una jugada por fastidiar. A ver dónde va esa dama o el caballo. Torre E6. No fue a ninguna parte, en realidad. Bueno. No conseguí nada con esa jugada más que perder tiempo. Fue floja mi jugada, ¿eh? cinco. Pues tengo que jugar más rápido, ¿eh? Baja el potro Carlos. Vamos a ver si logras hacer algo con tus piezas. No veo que vas a poder hacer, sinceramente, pero inténtalo por lo menos, Carlos. Tenía que ir por peón y se afil por g 5 pero no estoy seguro que eso me haya favorecido, sinceramente. José va tercero, dice. Quiere hacer dama h 4 No quiero permitir eso. No quiero ni puedo permitirlo. ¿Cómo continúo aquí para tratar de sacar algo? No veo ninguna manera de conseguir nada. Pues o sea, es una ruina. Con conclusión. Hay que jugar rápido. Porque jugando normal. No tengo nada. Tendré que ganar por tiempo. Intentarlo por lo menos. Vaya estrategia de Carlos. ¿eh? Un poco. Un poco de aquella manera. Al fila 4. Si sí, no sé para qué es ese fila 4. En verdad no vi Torres. ¿sí? ¿Para qué los voy a engañar? Les engañaría si sí, es ese lo hice. Bien, esa jugada pretende a H5 hacer alfil G5 no me queda más que hacer G5 y tal vez entregar una pieza en H5 si no ahora en algún momento dado de mi vida pero puede ser que el momento dado de mi vida sea ahora eh sí yo... vamos a entregarlo vamos para allá total vamos para allá regresamos con este alfil qué momento me atrapa nada más ¿eh? Vamos a tratar de no sé a qué. Quiere hacer F6 o algo por el estilo. Voy a hacer torre G1, alfil G4, F5. Torre G1, una jugada profiláctica. Cualquier F6 o F5 toma el paso y le toco con el rey. Bien. Entonces voy a venir con este alfil aquí para alfil F5. La verdad es que me gustaba más dar más G4 para H5. Tarde. Tarde me di cuenta que al final hice de allí. Alfil F5. La este jugada fue para mí, eh. Debilitando, pretendo peón por peón y me como la torre. Si peón por peón, alfil por. Y si alfil por, alfil por intermedio y a torre al por, dama por y gano la pieza. Bueno, Garcinator va primero. Tienes clases, menos mal. Pues todos los que iban primero están abandonando el torneo. Como yo voy quinto, no tengo que preocuparme por eso. Esto es, tengo tantas jugadas que no las puedo contar. Voy a comer aquí. A comer aquí. Gracias por la partida. Pues Chinomania va primero, García va segundo, pero dice que abandona el torneo. Aquí con Benja de Chile. Vamos a ir de a nuevo. Quiero hacer mío, yo hice un un vídeo del Gambito Benco y nadie me deja hacer. Ahí va. Y este es un sistema que me inventé hace ya algún tiempo. Otra cosa es que sea bueno. Otra cosa ya más dudosa es que sea bueno. Torre 8. ¿A dónde voy? No lo sé, pero ya voy. Bueno, vamos a sacar las piezas. Bien, interesante afiletar con h3 para, para evitar que g4, caballo de 5 Bien, voy a agarrar con la dama antes que me hagan a5, que pretendo no lo sé, pero es lo que iba a hacer. Y ahora voy a, me adelanto a5 y ahora voy a maniobrar con mi caballo a b5. Que pretendo, tampoco lo sé Alguien que me ayude, por favor Dama C2 No amenazan nada, así que puedo seguir yo Ah, quiere sacar el alfil, simplemente Me tocan Defiendo Sí Defiendo al peón, que está tocado con el alfil Y pretendo llevar el caballo a B5 Pim, pan, todavía no, todavía no me pretenden e 5 Si me dejan, lo pongo en D4 si toma, tomo y empiezo a correr con mis peones. Bueno. Esta partida me recuerda porque dejo, dejé de jugar el Volga. El Volga Venco. Me recuerda tristemente. Vamos a continuar. Bien, yo creo que este es un buen... Momento para llevar este caballo de 4, pero diciendo que no puede tomar de caballo, porque entonces hago tomo y doble. Y luego esta casilla C5 puede ser accesible para mi potro. Veo que no, creía yo que era accesible para mi potro, pero no. Pim, pum, pim, pam. Bueno, sí, es que sea lo que debe hacer, no, no me gusta nada. Este, ¿qué hacer entonces? Una manera es. Evitar el 5 con alfil. Es 7. Pim, pum, pim, pam. Toma, dame. ¿Cómo está esto? Pam, pam, pam. Pum, pam. No vale. Tiene que hacer algo y no sé qué. No es pena saber que no tiene que ser algo y no saber qué. Va, voy a hacer esto. No me gusta nada, eso sí, les digo. Bueno, no es tan mala. He hecho peores, como ustedes ya han visto en este torneo. Bien, 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 bien. Va, torre aquí. Y esa jugada, sin temor a qué dirán. Estoy buscando con el ojo biónico o algo, pero no encuentro. Bueno, era el alfil por lo menos. Y Aurora, de aquí, Tocolo. ¿Cómo estamos de tiempo? De tiempo mal y de posición peor. Cómo está esto, amigos? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cuándo será el próximo Tamor en el mundo? Buena pregunta. Amenazan caer peón. Respuesta: tal vez. Cabeza 5, pin, pan, pum, tran, pum. No me gusta nada esto. Todo está fatal jugándose. Si hago por allá, voy a mantener mis peones malavidos si y caer peón puedo tomar y comerme en el A5 por lo menos. No es que sea la felicidad, pero puedo hacerlo, por lo menos. No es un minuto once. Estamos jugando mal y lento. Están jugando mal y bien. A ver, esto hay que comer. Si No me confunde menos. Esa jugada estaba fácil de mi parte. Pues, aunque no se crean, aunque me que estoy seguro que lo creen, he tenido torneos peores. Bien, quiero hacer el 5. Por lo tanto... Ergo, pero por al final no vale. Bueno, menos piezas, menos problemas. Vamos a cambiar unas piececillas por aquí. Remove aquí. Remove aquí. Y cuando haga e 5, que va a ser ya. Imagino. Lo que tengo que evitar es que esta torre llegue a séptima. Por lo tanto, al f 8 para controlar este punto de entrada de la torre en caso de cambio de peones. Lo cual no quiere decir nada. Mi posición sigue siendo mala. No he conseguido nada extraordinario. Pero estamos en la lucha todavía. Pim, pum, pim, pam. Vamos para allá. Crunch. Vamos a atacar. Vamos a atacar ese rey. Bueno, estamos atacando el alfil para empezar. Pero también dar un jaque, que sea lo que tenga que hacer. Vamos a dar un jaque aquí. Toco un F4. Y también esa tiene aquella. Ah, tengo un jaque que ya no pieza. Al final, el contragolpe ha servido para algo, el contrajuego. Dame, dame. Pues. Chiqui, 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 chiqui. Vamos a poner. Aquí. Me voy. Defiendo de paso y ataco. Así que. Vamos a poner los peones. por último un segundos contra 50 la verdad es que el único error que puedo cometer es alfil de 6 y me levanto por alfil así que siguiente el torneo solo para subs, no, es para todos el torneo pueden jugarlo todos siempre cuando primero se hagan miembros del club de chess.com en español y luego en el enlace que está allí pues Se puede unir al torneo. Activo el modo pim pam pum. Vamos a ver si activamos algún modo. En qué lugar vamos. Cuarto. Esto vamos sin prisa, pero sin pausa. Que es una hora todavía de juego. Vamos para allá. Una española de nuevo. Algún día la aprenderé. A ver ¿Qué va a hacer D4 en la primera? ¿Qué? Bien. Me amenazan a atrapar el alfil. Yo voy a jugar tranquilo. Para poder retroceder a C2 en caso de caballo A5. Y ahora me atacan el peón. No, Mira, no me atacan al peón porque le hacía el fil de 5. Lo pude haberme dejado para hacer como que me lo dejaba. La vez pasada hice esta maniobra de caballo y me fue bien. Así que no vamos a cambiar al equipo ganador. No quiero darme al fill. Con la esperanza de que en algún momento dado cause algún tipo de estrago en la posición. Eso se da con peón, creo, ¿no? No me gusta comer ese peón, pero más me gustaría no comérmelo. Sería fatal, ¿no? No, te da un peón y no te lo comes, miedoso. ¿No como. Ataco a este peón, es que este peón no sé si me lo voy a comer. Bueno, ya me voy a rocar corto. G4 era interesante para... para fastidiar, más que otra cosa. No sé qué otra virtud puede tener esa jugada, pero fastidiar, fastidiaba. ¿Cuál puede ser mi plan? Bueno, ahora que he puesto la torre ahí, voy a hacer F4. Para abrir la columna. Por si acaso. ¿Y ahora qué? ¿Aurora qué? Nada más es 7. Hago G4 un momento de locura temporal. Me hacen G6 y no gano absolutamente nada. Así que... Así que, ¿qué? b 4 G6 que me atrapan la dama, además. Ya será? 3. Si hago B4 en un momento dado. De la vida. Para poner el fila en B3 y tratar de utilizar esta. Bien. Ok, mirando a la torre y al peón de C5. Peón Port quería tomar de torre. Se fue sin que yo lo amenazara. Dar a dar fila aquí entonces, mirando al rey. Muy bien, G6. ¿Sabes el momento en que tengo que tal vez bajar mi dama y la quiero poner aquí mirando a este peón que está debilitado porque está clavado hasta el fil y tal vez logra, tal vez consiga algo? No está claro ni lo creo. Muy posible, pero tal vez, quién sabe, a lo mejor. Bien, peón, por puede tomar de dama, d4, f5, no puede ser f6. Voy a tomar aquí. Voy a hacer d4 en la siguiente y poner esos peones en movimiento. Dice que active el modo pim pam pum. No tengo modo pim pam pum, pero voy a hacer como que hago un modo pim pam pum. Vamos a avanzar esto. Suficiente pim pam pum por hoy. Bien, tal vez en la siguiente de 5. Con idea de 5 tal vez. No sé qué idea tengo. Alguna idea se me ocurrirá. Pues tengo amenazo toro por peón. Voy a poner el alfil aquí para que el caballo no lo tapone. O sea, luego damos en e 4 para centralizarme La fila podría ir a G5 tal vez Este Me va a atorar en la columna 1 minuto 46 contra 1 minuto 49 Si cada C4 ya me puedo coger un peón En un momento dado de la vida O no P3 tal vez Centralización. Y si tenía con esa torre acepta y no sé cómo ni sé con qué pretexto. Me atacan. Aquí dice. Tal vez pretendo Torre por, Torre Por E6. Con ataque doble. Tal vez. Tal vez pretendo simplemente de 5 y avanzar la peonada. Quiere cambiar damas, pero esto tengo aquí. Me meto aquí y ataco dos peones. Digo, dos piezas. El caballo y... ¡Prim pam pam! ¿Y ahora cuál será la buena? Me tomar fin Para hacer E6, E7, etc. Gracias por la partida y... No sé cómo hacer para ganar rápido. No sé ni cómo hacer para ganar. Vamos en tercer lugar. Vamos, vamos a hacer de cuatro. Elías, creo que ya jugué contigo. Vamos a hacer como en los viejos tiempos. Esa es la jugada de los viejos tiempos. Uy. Vamos a jugar en los viejos tiempos esto? c 5 yo jugaba al file 2, creo. No me acuerdo. Creo que es el file 3. Creo que hacía alfile 3 con una idea rara, por no decir una idea mala. ¿Me están tocando aquí? No, no. Puedo hacer. Alfile 2. Pim, pam, pim, pam. a torrencia 1. final este peón. Bien, este lo voy a avanzar, por si acaso. Alfil por peón. Tengo torre por alfil, alfil de 2 y ataco caballo. dama quiero decir en C3 y caballo en C6. La idea de torre C1 es proteger al peón de C3 y poder hacer el avance D5 que gana espacio. Tampoco es el fin del mundo para las negras. No me creen nada ya. Nunca me han creído nada en realidad. Y tendré dos piezas por una más el alfil de casillas negras. Algo me he perdido. Caballo E5 sabe. No sé cuándo. ¿Cuándo será el próximo contra el mundo? Buena pregunta. Buena pregunta. No lo sé. Bien. Creo que tenemos una posición interesante. Voy a poner al en C4 que defiende el peón. Y mira en F7. Para lo que pueda servir. No sé para qué sirve, pero igual sirve para algo. Con bueno, eso yo creo que mejor es que chiqui, 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 chiqui. que defienda ese alfil y enrocarme en la siguiente. Hace primos, por lo tanto no va a ser si él quiere tomar. Pues amigos, señoras y señores, vamos ya en tercer lugar, Warcinator que no está jugando hace como media hora sigue ¿sí? en segundo lugar. Y y ahí estamos. Hay que jugar rápido. Enroque. Pues enroque. Ya me enroque yo también. Todos nos enrocamos. Estamos felices y contentos. Felices de estar en la ¿Cuál debe ser mi siguiente plan? Tal vez alfil H6 y BKBG5. Maybe. Alfil H6, torre 8, BKBG5. Ya no se puede. Eh, y si alfil G5, torre 8, caballo G5, tal vez. Voy a hacer esta amenazando alfil por peón. Esa fue floja. Tuve que decirlo. Muy floja, de hecho. Está mejor en d el alfil, evitando dama B4. Muy floja. Tal vez no sea tan floja. O tal vez sí. Tal vez era mejor E5 para Dama H4. Con el afil de 2, protegiendo la casilla B4 para que no se meta ninguna pieza. Dama D3. Está bien. Voy a comerme. Si sí, Dama por Dama. Si Afil por Dama por Dama. Acuérdense, peón. Alfil por peón tiene torre de 5. Pero vamos a jugar con alegría. La torre de 5, alfil por torre. Y luego alfil por... Y a jugar esta posición. Vamos. Tres piezas por la dama. Este... Voy a comer este peón para no quedarme en inferioridad material. Pongo aquí. aquí para que este peón no avance luego me daré un aire y trataré de coordinar mis piececillas un aire aquí trataré de coordinar mis tres piezas contra esa dama bien me pueden dar un jaque que da igual voy a hacer esta que corta al rey ahí que en cualquier momento le cae un mate Y bueno, que sea lo que tenga que ser. Y espero que lo que tenga que ser me favorezca, claro. Faltaría más que quiera otra cosa. Bien, ¿cuál es la jugada? Si me como este peón, ¿qué pasa? Me dan un jaque simplemente, ¿no? Qué me ponce. No amenazo todavía mate porque la dama controla esta casilla. Bien, puedo hacer alfile 5. Y tengo todo defendido. Y ahora pienso que lo mejor es poner la torre en D6 para buscar torre D8 en un futuro. De paso bloqueo cualquier acción de la, de la dama en la columna. Alfil oficial inmediatamente no por dama B8. Tengo que buscar otro, otro orden. Hmm, tal vez torre b6 y torre b8 es inevitable. Con mate o sin mate. Pues tres piezas menores son mejor que una dama generalmente y más si la dama no tiene acompañantes porque tres piezas menores en el primero que bueno aquí ganó dama. 5 y tres ocho y tres once contra una dama 9, no ganando dama. Y segundo, que cuando la dama está sola, no puede coordinar con ninguna pieza porque está sola y por lo tanto no puede duplicar las amenazas sobre ningún otro punto. Increíble, pero cierto, voy primero. Menos mal que los que me ganaron brillantemente se retiraron del torneo. Vamos a ver qué pasa cuando todavía quedan 49 minutos todavía, todo es posible. Mientras Rojadú de Colombia hace su primera jugada y vamos a jugar... Dos torres somos alguna dama generalmente. Pero no siempre. Hay ciertas excepciones. Bien, voy a hacer g6 contra 3. Ahora sí, b4, afil g7, simplemente. A3 nos juega interesante. ¿eh? Para b4, nos juega de gambito. Afil g7 y ya estamos en una posición normal. Un dragón en que la. El... La jugada 3 no es muy útil, pero tampoco es el fin del mundo. Taco Peón y luego me enroco. ¿Qué es mejor? Calidad o pieza. Mejor es tener pieza de más. O dama a veces era buena. Tocando en B2. No tocaba en B2 por caballo 4. Mira tú qué astuto. Pieza es más, más ventaja de calidad. Claramente. Pim, pum, pim, pam, hago intermedio, no, voy a tomar aquí. Acabo de por fi, por dama, por fi, por no, voy a tomar dama por aquí. Y acá de por, tomo de dama por y ya está, ¿no? Estoy tocando en D4 con 1, 2, 3. Hay algo que hacer en D4 si no se pierde material. Bien, tomo de dama, toco en B2 con mi alfil. Y tengo buen desarrollo de piezas. Que con mayor desarrollo ya se resta en seguridad. Al rey en blanco le faltan al menos dos tiempos para enrocarse. Tal vez, y solo tal vez pueda encontrar alguna manera de aprovecharlo. Ángel Yellow Snake con estas o con otras palabras dice: aquí no se gana, pero se goza. Tengo alfil por peón, ya que si torre por, tengo dama C3H ganando la torre. Estaría bien. Y lo voy a hacer, ¿no? También el f 5 es curioso, Hace el flip de 3, ya el flip por Peón. De paso toca un peón. Menazo jaque. ¡Chinomanía! ha pasado, me ha arrebatado el primer lugar. Quedan 47 minutos todavía. Puedo perder ese primer lugar y Garcinator, que hace un buen rato dejó de jugar, sigue en lugar de podio. Me puedo comer otro peón, pero prefiero dar un jaque. Desprecio la riqueza. Bien, torres al centro. Mm. Sacaré las piezas, no me queda más. Hacia el fil de 4, hacia el fil de 5. Bien. Bien o mal. Voy a hacer... Esta no vale. Pim, pum, pim, pam, pim, pam. Sí vale. Ingúllense. Sí vale. Eh, muy didácticas mis partidas. Especialmente las dos primeras. En que me dejé todo. Bueno, me jugaron bien. O por lo menos interesantemente. ¿Cómo va? Chinomanía va. Tengo que ganar en. hacer el mate pastor. Todavía tengo 45 minutos para remontar este desastroso inicio de torneo. Me acuerdo de ver que me quedé con la boca abierta. Dama e 3, pues torre 1, afil B5, Afil E4. Reportador, report. Uh, y esta se puede fila 4 puedo hacerla Puedo hacerla Y la voy a hacer ¿Por qué la hago? Porque puedo mm, Tal vez no debería hacerla Mi, interés, mi jugada es esta Pretendo torre de dos hack aprovechando la clavada Lo malo es que yo también estoy clavado aquí, ¿eh? Así que está todo de doble filo. O de un solo filo, pero en mi contra. Torreport, puedo tomar de torre nuevamente amenazando Jaque. Creo que no me escucharon. Aprovechando que la dama está clavada y entonces, al estar clavada, no protege el punto de dos. Y ahora el rey con este Jaque tiene que perder contacto con la dama, tras lo cual. Un gambito de rey pide al público. Un gambito de rey. Pues un gambito de rey. A la a la carta, Franco Castiglioni. No puedo ser gambito de rey. Juegos negras. Me salvé. Vamos ahí. ¿Qué me planteará? También hice una charla, ahora me acuerdo sobre la ninso India. Vamos a ver si me acuerdo de algo de lo que dije. No me acuerdo si dije algo al respecto de esto. Este, voy a jugar esta que no sé si es la que se juega. Por no lo menos la sorprendí. Si me quieren hacer B4, tendré que hacer caballo a 6 para evitarlo. Y a jugar. Yo una vez jugué un, una partida similar a esta, pero no me acuerdo nada. Me mentiría si le dijese si que me acuerdo de algo. No me acuerdo absolutamente de nada. No es que no me acuerdo nada, absolutamente. Pero así hay. Gambito Jerome, es que no sé cuál es Jerome, sinceramente, no sé cuál es ese gambito. Y dice para celebrar qué victoria, si Chinomanía va primero, yo voy segundo. Y el bendecido... ¿Qué me van a hacer nada? Voy a enrocarme corto porque... ¿Por qué? ¿Por qué no? Muevo dos piezas de un solo movimiento. Caballo G3. Bien, tal vez quiera hacer a Fil de 3. Y para desanimarlo, voy a tocar al peón de G2. Estás dando cuenta de que quería hacer una que es malísima, pero mala con ganas, ¿eh? Uh, casi hago C por D4. Y le ese C. me hacían B4 y me ganaba el alfil. ¿Cómo progresar en conocimientos en los medios juegos? Pues una buena idea es ver las partidas de los maestros, claro. A ver, ¿qué hago? D5 será un movimiento razonable. No me gusta. Debo admitirlo. H5 sería una jugada medio boba, sinceramente. Voy a jugar así, contra... Ah, muy mala, muy floja. Le tomar primero y luego alfil por caballo. Muy floja. Muy floja al fin por C3. Pero mala, 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 eh. Mala con ganas. Y esa tampoco es muy allá, eh. Tuve que decirlo. Pero interesante. Bien. Voy a poner cabeza en C6, cabe a 5, torre C8 y trataré de presionar al peón de C4. Trataré. Bien, este caballo puede maniobrar a E8, D6, cual torre C8 para caballo A5. Caballo A5 será una buena jugada, me pregunto yo. Y a veces me pregunto, ¿por qué me pregunto tanto? No lo sé. Y D5 será una buena jugada, lo dudo. Y D6, esa podría ser. Voy a hacer DC en previsión de un e 4 de 5 voy a estar listo para oponerme a cualquier tipo de avance sobre ese flanco. No me gusta tampoco, ¿qué es lo que me gusta a mí? No me gusta nada. Tu posición está feísima. Pero. Por lo menos estamos jugando más rápido que nuestro rival y Chinomanía? ¿Cuánto tiene? Tiene una victoria más que yo. Tengo que jugar algo rápido. Estoy jugando yo a India Indie queriendo que ganar rápido. No sé. Torre D1. Bien, me voy a salir de los rayos X de la torre por si acaso. Por si las moscas. Aquí está fatal la dama. Esa jugada sí me gustó. O Se me gustó que me la hagan. ¿Por qué? Porque me molestaba un E4 y 5 en un futuro atacando mi caballo. Y ahora lo que tengo que hacer es poner este en a 5, presionar sobre C4 y creo que ya mi posición es satisfactoria. Me hace primus por si me desafío por alfil. Pero ahora puede sufrir el peón de C4, puede y sufrirá además. De hecho el peón de C4 creo que ya no hay manera humana de defenderlo. Tal vez de manera inhumana. Bien, puedo hacer peón por peón y capturar. Pero voy a hacer esta para comérmelo gratis. Voy a hacer un primof aquí por si me hace peón por peón. Y luego me come ese peón y las casillas blancas son mías. Y este caballo dominará en, su, en un futuro de la vida las casillas blancas. Y esta... Voy a empezar a tomar de dama pero me comen a 7. Mucha estrategia pero me dejo las piezas. Bien, voy a defender. Este peón para tomar de caballo. parece es que no había capturado nada. No he jugado bien, ¿eh? Eso estuvo bien pensado para activar ese alfil. Mm, y ahora hay un jaque. Voy a comer aquí entonces. Alfil g 5 ¿qué pretende? No lo sé, así que mientras lo averiguo, ya sé qué pretende. Si cabe por peón, alfil E7. Y no puedo defender este peón. Uh -huh. Bueno, sí puedo con B5. Así que me lo como. Un minuto 15 contra. La verdad es que esta partida me ha costado demasiado esfuerzo. Y entonces. Voy a sufrir por. Por la falta de tiempo. Aparte, también puedo sufrir por la falta de posición, pero... Por lo menos por la falta de tiempo. Bien. Vamos a sacar a ese dama de ahí que está muy molesta, para que no nos vamos a engañar. Y poner este caballo aquí en el ojo. F3. Centralizar a la dama. amenaza por peón. Pámpanos. amenaza en perpetuo socorro o qué. Vamos a hacer un pase a 40 metros con la dama. Tenemos un qué. Pero mejor que me lo guardé. Esta torre aquí la patrocina. E3, torre por caballo, E2, no vale. Para poder acercar ese 5. Toco. Bien, me han dado un jaque. No es el fin del mundo tampoco. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a quitar la posibilidad si quiere, quiere darme un mate en H6. Se va el tren del alma. Por si acaso quiere dar un hacker que no sé para qué sirve, pero... Ni agua, dijo Bilardo. Próxima partida. Esta partida duró demasiado. Y Chinomanía ganó como cinco partidas en este tramo. Quedan cuánto, 35 minutos. Hay que poner el turbo si queremos tener alguna oportunidad contra Chinomanía. Y peligrosamente el bendecido, el bendito, el blessed se acerca de Perú. Alex Requelme desde Ecuador. Néstor vive desde Argentina. Lu Fernando desde, Boliv desde Bolivia, desde Venezuela. Vamos a ver, Ignacio de Argentina. Que jugamos? Que jugamos contra? No sabemos ni qué nos va a jugar. Pues vamos a una francesa. Vamos haciendo francesa aquí, que sea lo que tenga que ser. Voy a hacer un primuf aquí por si acaso, que hay que jugar rápido. La francesa no es para jugar, ganar rápido. De hecho, no es para ganar de ninguna manera. ¿Qué hago jugando la francesa yo? Cuando tengo que ganar rápidamente, mientras Chino a toda velocidad intenta... Bien, caballo. Y me voy a buscar corto rrr, rápidamente. Castel Gandolfo, ya está. quedado tranquilo. Esto permite una petit combinación. Jaque. Eh, la francesa ha sido buena para intentar ganar rápido. Jaque. Primov. Oh, Primouf fatal. Dame ¿no? a veces jaque era durísima. Durísima era. Muy mal, muy mal. No hay que hacer tantos premoves. Menos premoves y más jugadas buenas. Torre aquí en la columna. ¿Cómo está esto? Es un chat me lo he dejado por. No estoy viendo. Pues tengo peón de más, pero estoy mejor. Me intentan cambiar las damas. Bueno, sí, porque ya no piensa. En ese caso sí. Por ese detalle, no. Bueno, bueno, la francesa ha sido un arma poderosísima para ganar una rápido y ya igual en posiciones a Chinomanía, creo. Aquí estamos, neck to neck. Tratando de 13 victorias. Al hilo tiene Chinomanía y vamos a ver si hacemos un gambito de rey para tratar de ganar a Leapman Pepa. Gambito de rey. Ya me han dicho gambito de rey. Gambito de rey. A la carta. Esto es ajedrez a la carta. ¿Por qué jugar mi torre? Si me ha comido un peón ya. Qué desastre. Si yo no me sé esta variante. Bueno. Supongo que esta será, yo qué sé. A saber. A saber. Bien, voy a atacar a este caballo por si acaso me sirve en algún momento dado de mi vida. Aparte que se me pueden rocar corto rápidamente. Toco el caballo. Mm. Esa jugada fue muy mala, Carlos. Pero bueno, jugar con alegría. Alegría, pero qué mala esa jugada, Carlos. Por lo menos me lo he hecho pensar. Esa jugada, pues quieren dar un jaque. Ah, dama por peón jaque. Bueno, protejo. Pero todo es que creo que ya no puedo enrocarme. Me voy a hacer 3 como un valiente. Es divertido, ¿no? Para mí no estaría divertido, pero estaría divertido a ver. Vamos a calcular un poco. Rey E1, dama. Eso es lo más sano. Me voy aquí. Ya. A Rey 1, Rey F2 y Torre 1. Y me enrojo corto. Increíble, pero cierto. El, bail, el vals del rey. La apertura del vals del rey. tan, taran, tan, 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 tan. Este caballo de 5, puedo hacer todavía cosas. Puedo hacer todavía rey F2 cuando quiera. Así que voy a hacer kbc 3. Para hacer caballo de 5, tal vez, o yo qué sé. Para hacer algo. Alfil G4. Vamos a atacar la dama, por fastidiar solo. Vamos. Oh, oh. No no puedo hacer la que quería hacer. Pero vamos a hacer esta, tocando el alfil. Otra vez lo mismo. Bien, G3 caballo por dama F2 tiene, estoy tocando s 7 cuidado. Este, ¿qué más puedo hacer? Rey de 2 es el G3. Bien, tengo caballo por rey de 8, caballo por rey por c7, dama rey, dama y 5 Bien, dama f2, que me hacen? Vamos a ver, lo ¿qué es lo que me hace? ¡Ay, ay, ay! Esa, pues, es la que me hacen. Bueno, todavía tengo mis recursos hidráulicos. Si muevo, me comen la torre. Ah, no, no, me comen la torre. Dios, eso está, eso está que arde. ¿eh? Esto está que arde, la verdad. Toco un F7, toco un C7, toco el caballo. ¡Viva el campito de Rey! Me doy un descanso. Voy al puesto 35, dice Anderson. Esto parece una partida de Anderson, más bien en el área de la torre el de 2 no permitiendo sacar al alfil esto qué es y después van a querer van a decir pero Carlos algo mejor no no me enseñas que veo que estás jugando fatal ahora hay algo si da por peón jaque realmente tan poderoso sí jaque jaque y mate no mate tiene rey 7, tengo dos jaques yo con dos soy capaz de. Esta posición es una locura. ¿Y quién se atreve a decir que mi corazón es una locura? ¿Y quién se atreve a decir que mi corazón no es una locura? Lo peor de todo es que si no me como este caballo y hago torre uno, no amenazo torre por dama porque me hacen caballo por jaque con doble. Increíble, pero cierto. una posición enloquecida totalmente Hay que jugar sin miedo a lo que dirán, total. Caballo F5, bien yo voy a hacer torre E1, desprecio el caballo propio un jaque. Porque así soy yo. Ahora la dama tiene que mantener contacto con el caballo. Pero no va a ser fácil. También pretendo un descubierto con si sale la dama. Tampoco va a ser fácil. 14 segundos, 13 segundos, 12. T sí, minus 10, T sí, minus 9, minus 8. Pues el gambito de rey vive en nuestros corazones. Próximo encuentro, partida loca total. Vamos, Rodrigo, metido en ámbito de raíz, jugamos esta locura, era un cole. Un cole nos... El oponente ha recibido una advertencia por abandonar la partida. ¿Por qué? ¿Por qué ha recibido una advertencia por abandonar, abandonar la partida si está perdido? No, no sé, qué cosa más rara. ¿Cómo va? Chinomanía. Chinomanía sigue ahí, ¿eh? La última vez juego de esto y casi pierdo. Ese era Dama por interesante también. Ese primero alfil C4 amenazando jaque. Tocando un jaque, soy Ahora Dama por tocando torre. Y luego me enroco. Y ya está. No tengo nada más contundente. No. Pues no lo hago. Eh, de 4 y luego pim pam pim pam. Voy a hacer esta. Tengo una idea. Una idea muy mala. Pero una idea al fin. Bien. Este, ¿qué puedo jugar al b 5 Ah, me quieren cambiar damas. No, 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 voy José. Las damas no. Debo tratar de aprovechar mi mayor desarrollo. Este reino no puede enrocarse ya corto, evidentemente. Largo lo tiene complicado mientras el alfil está ahí, pero eso no va a ser para siempre. ¿Cuál la jugada de Salgado que me dicen por aquí? La jugada de Iván Salgado. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pam! Vamos a abrir la posición aquí. Sin un temblor de más, me abrazo a tus ausencias que sea lo que tenga que ser y lo que va a ser creo que me va a favorecer porque si dama por le hago torre a 1 pretendiendo torre de 8 mate bien bien quiere hacer aquella afil por bien puedo afil h4 bueno igual creo que tengo tantas piezas afuera que creo que puedo hacer esto y ahora creo que aunque no es la mejor voy a hacer afil g3 Porque, porque así es la vida. Dama B5, ¿a dónde vas? Voy a atacar a esta dama, que quiere hacer alfil de 7 en la siguiente y no quiero que la haga. Y por supuesto, no voy a cambiar damas. Dama de 3, que tal vez pretendo dama H7, aparte de un dama de 8. En un momento dado evito alfil de 7 porque está en la dama y la torre. Tal vez pretendo A5 y la dama ya no puede controlar la casilla de 8 porque... Bueno, el fil F6 ya controla la casilla de 8. Dama H7 tiene torre H8, no pasa nada. Eh, A5 es el torre C1 simplemente. Que pretende torre por el jaque, seguido de dama de 7 jaque y dama por torre. Que mejor rey G8. Ahora, si al filo de 6 se va por G7, así que va a ser dama. Ah, tiene torre H8 y al filo de 6 torre por... Ajá, capisco. Capisco, capisco. Eso era del ojo biónico. A5 para desviar. Pim pam pim. A5, dama por. dama H7. Torre H8. fil de 6. Rey E8. No ganó nada. Bueno, vamos a quitar ese field defensor del Chaco. Total, no podemos ver nada todavía. No debo pensar tanto porque Chinomanía ha vuelto a ganar. y Tengo que ganar lo más rápidamente posible. Quedan 23 minutos, 43 segundos. Ahora el punto débil es F7. Cuidado, hago Dama H7. Cuidado, hago Dama D8. Cuidado, hago Dama D4. Cuidado, hago... Cuidado. Las Torres quieren entrar en séptima. Rey G7. Dama C3. A5. ¿Cuál es la jugada buena? Si Dama F3, F6. Cabo D7. Alfil Porto, Repor. Y entro con todas mis fuerzas en séptima. Pero será suficiente. Dama C3, F6. A5, dama por peón, dama de 4, f6, tampoco es claro. Nada es claro. Así que voy a hacer esta. Toco un f7. Mm, no fue tan buena, ¿eh? Por no decir que no fue buena. Ni tan buena, ni para nada buena. con mm -hmm. agua? 50 segundos. Vamos a base 3, F6. Que ese callo de 7 en un momento de la vida, no sé cuándo, ni cómo, ni con qué pretexto. F4, F6. 35 segundos. 8? tiene mi rival. ¿Cómo es posible? Todo es posible la dimensión desconocida. Voy. Allá voy con mi hacha. Los y pretendo. ¿Qué pretendo de la vida? No me como no este peón y luego pienso que es lo que pretendo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí. Torre 1, para torre C7, para caballo C5, para tantas cosas que no sé qué quiero hacer. Este. Torre aquí. Uy, me hacen maten de 1 Qué susto, qué miedo. Menos mal que tengo caballo, no tengo con mucho terror, temor, entre temor y terror, me lo llevo veinte segundos. Esta partida, esta partida ha durado demasiado. Con lo cual, a un aire ipsofacto. Un aire. Un aire ya. Uy, casi me dejo un, un algo ahí. Mucha atención aquí por el poco tiempo que queda. Vamos a dar un jaque porque un queso ve un jaque un jaque. 27 segundos La torre debería estar en 1 Sigue para allá va Para evitar Damas ese No creo que me cambien Damas Porque yo tengo la esperanza De dar todavía Y la esperanza Lo sabe hablar, cha cha. cha. Vamos a ver qué pretendo. Por lo menos he defendido mi caballo, para lo que puede pasar. 22 segundos contra 34. Esta partida no está mal, pero me ha costado demasiado tiempo. Tengo que evitar que me entre la dama en H3 y quito la dama, el caballo de aquí. Aquí. Y ahora sí me como este. 18, 17 segundos. Gracias por la partida, pero me ha costado demasiado tiempo y Chenomanía está en llama todavía hasta de Blest me ha pasado. ¿Cómo ha hecho tantos puntos de Blest? Vamos a jugar rápidamente. Dos minutos 59, que hacer algo rápido, va a ser lo mismo. Hago triple pimuf aquí. Ya juego con Jay, creo. Aquí intención total. Cuando quedan tan solo 17 minutos en Chinomanía y de están que juegan a... Y al, Alex Erkelme también está ahí en, el, en la lucha. Clavo el caballo para lo que pueda a pasar. Si me hace fin de 7 sería un gran logro para la humanidad. Pues. Aquí, tomo aquí. Enrique Torre y tocando en el siete fastidiando, básicamente, en realidad no es que sea tampoco algo que no se pueda luchar, este de 4 Pim, pum, pim, pam. Vamos para allá. Vamos para allá. Presionar un poco. Por lo menos jugamos rápido. 2 minutos 59. Solo el incremento lo tenemos aquí. Pero no sé si estamos jugando bien. Pero rápido, nadie nos puede negar que estamos jugando rápido. a ver voy a bajar voy a ponerlo aquí. aquí toco caballo caballo vallo. la verdad es que no tengo nada entre nada y menos que nada. Uh -huh. en el ojo aquí. un caballo en el ojo se primufa aquí porque aquí no hay tiempo que perder que del bendecido ya ha hecho como ganado como 100 partidas seguidas increíble pero cierto y Aurora DC es valdrá DC es interesante pero quiero hacer esta que va a ser una jugada interesante si puede ser una jugada mala. tumlan aquí. Que lo vimos hace unos... Ayer, hasta hace dos días jugamos una partida de un minuto, creo. Creo. Toco aquí, si la fil se mueve como en el 7. Así que... Este, lo estamos intentando, por lo menos rápido. Estoy jugando, ya viene pedirme demasiado. Repámpanos. ¿Qué es? Ah, tengo una idea maligna, eh. Tengo una idea malvada, contra alfil por torre, torre por y alfil por alfil, en la cual tendría un material aceptable o no pero aquí no pierde pieza si tiene que ser algo por el estilo el bendecido lleva primero este de aquí pues bueno voy a acuerdo aquí con este creo que he hecho la peor ¿eh? creo que he hecho la peor entre nosotros no es que creo sino que lo he hecho ataco pretendo ah, me están atacando aquí me acabo de dar cuenta menos mal me di cuenta en el último segundo toca caballo toca en f2 no sé se va el tren del alma Se va el tren del alma. ¿Dónde esa dama? Toca aquí. Voy a quitar a esa dama que me está molestando en la torre. Este, ¿qué pasa si es de siete? Unidad de, de ocho. He ganado un millón de partidas, 21 de 30 en pocos segundos. Además, me lo llevo por si acaso. Y este está defendido F2, ¿no? Me quiere dar mate. También quiero dar mi propio mate. No se crean ustedes que Que todo es bondad por mi parte. Y darme un aire aquí. si acaso oh, ahí no era el jaque bueno ya está hecho ahí yo ahora vuelvo bueno, son mate y mate próximo encuentro vamos a ver qué pasa tras esta victoria el pendecido ha jugado pero como una luz rápido Rápido, Carlos, que quedan 11 minutos. Vamos, vamos. Vamos a ver si podemos sacar algo de aquí. Un jaque ya. A poco, ¿eh? Bueno, recupero mi peatón. Y sacar las piezas con rapidez. Con lo más rápido que se pueda, en todo caso. Nada, no, no creo que me hagan ver. Bien, 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 bien. Uy, ¿Qué estás no, Ese primof es imposible. No sé cómo quitar el primof. Aquí el primof. Toco. Aquí. ¿Dónde voy con mis piezas? No lo sé, pero para allá voy. ¿Cómo hasta esto? Quedan 10 minutos, apenas quedan dos partidas más. Imposible alcanzar el bendecido, que está totalmente bendecido en su juego. Y se acerca sin prisa, pero sin pausa, a una victoria inminente. Y he dejado de leer el chat. ¿Qué pasa? Cuando le hizo torreche 7, había mate en 2 para las blancas. ¿Había mate en 2? No sé ni de qué partida estamos hablando. Pero no me extraña de que tuviese algo. ¿No conoces quién? Se quedó dormido, Elías. ¿Cómo está esta posición? ¿Tal dama B7, tal vez para mirar con rayos X en la diagonal. ¿Mm? Quería decir Dama 8. Me di cuenta que tengo un caballo B6 con doble. Con doble. Me igual me he desconectado yo porque no juegue elías. No se ha jugado. salgo del ataque de no sé quién fuera de aquí la verdad que vamos a ocho la idea era controlar la casilla de 5 lo que no esperaba es que ganara pieza pero ya que he ganado pieza pues bueno No está mal ya que he ganado pieza pues el lujo es verte por aquí y los aurio. quedan apenas 8 minutos quedan para una partida y media, ¿eh? O sea que. Que no hay manera de, de superar esto. 17, 18, tengo 16, 18, he perdido dos partidas. Y Elías no colabora. En el sentido que va a perder pieza y sigue pensando y pensando y pensando. Pensaré, pensaré. Y la partida ganaré. Bueno, pues espero, amigos, esto está a punto de terminar. Eh, así que espero que hayan pasado un momento entretenido. Cuando todavía tenemos 7 minutos con 22 segundos con alguna oportunidad de jugar una que otra partida. Así que vamos para allá con The Blessed. Vamos a hacerte de aquí, fuera de aquí. Jugando rápido, por lo menos, ¿eh? Nadie puede negar que estoy jugando rápido. Oye, es una buena jugada de ¿eh? Blaze. Abandonar para no tener que jugar otra... Otra partida más. Pero por lo menos le corté la racha. Seis minutos quedan para una partida más. Tenemos... Tenemos una partida más... Con G... Vamos ahí. ¿Cómo se juega aquí? Vamos a jugar hasta de aquí, a ver si... Si tenemos la oportunidad de ganar así sea lento, de ganar así sea lento. Este P5 demasiado pronto. Esto no lo llevo por si acaso. Si ¿eh? las cochinas moscas me van a hacer un Volga, digo un Volga, un Morra. Pues está bien pensado ese Morra. Mmm. ¿eh? ¿Por qué no hice el file 7? Normal. Dicho sea de paso. Una buena pregunta. Que no tiene solución. Y yo hice un. Un. me voy a file 2. Ya me estoy, ahí, pero fundido, ¿no? Uno sobre el morra. Voy para acá. Me quieren comer este peón de 7 en cualquier momento, ¿eh? Voy a enrocar ya. Antes que sea demasiado tarde. Pim pum pim pam. Cuadro me comen aquí. Voy a enrocarme corto. Sin temor al que dirán. O dama C7. Voy a hacer Dama C7. Defenderme aquí. Pero esto está sospechoso por mi parte, por decirlo suavemente. ¿eh? Hay gran compensación. O interesante compensación, por lo menos, si no es grande. Por lo menos hay interesante compensación. Voy a defender a este peón de una vez antes que me lo coma. Ya hay menos compensación, tengo que decirlo. Pero había curiosa compensación. ¿Cuánto quedan? 4 minutos 15. B4. Retrocedo. Retroceder nunca rendirse jamás, pero aquí sí retroceder por si acaso. Vamos a dar en la columna. Pues ahora voy a hacer esta de aquí. Si no se da cuenta. Aprovechando este alfil malévolo. ¿Y ahora cuál puedo hacer yo para mantener la presión atmosférica? Bien, esa sí es ayudando para mí. ¿Esa o el alfil? Da lo mismo, ¿no? Pues. Todavía está la llama. Y la siguiente partida quedan tres minutos a los sumos. Si no tengo que dar el mate, Pastor. Siempre y cuando comience, vamos ahí. 2055. Vamos otra vez. Vamos a jugar rápido. Súper rápido. Pero no es lo mismo que súper bien. Mm, mis jugadas no son buenas, pero por lo menos son rápidas. Se puede tener toda una vida. Al menos voy pensar a mi rival. ¿Cómo va? El bendecido está. Todavía unos cuantos puntos. puntos perdió la llama. Chinomanía. Parece que perdió la llama por ahí en un momento de la vida. Todavía estamos a tiempo de intentar ganar este torneo. Tras un comienzo desastroso. Pero... Ahí está Joe. Joe, 14. más, debería ponerme la... el polo. Me jugaron. Voy a hacer esta de aquí. Pues ya es imposible ganar esta partida porque tiene 2 minutos 20 mi rival y no me he descuidado. Ahora sacrifico la pieza... Sea buena o no sea buena. ¿Alguien sabe el nombre de esta apertura? El gambito morra. Y entonces, a dama de 8 haré torre de 1, amenazando algo, KFC hacke, por ejemplo. Por lo menos me entretengo. Mucho más no puedo hacer. Torre de 1, KF6, kf por, peop por, peor. Por. 6 no vale. ¿Y Aurora qué? ¿Puedo decir algo, no? Fue malísimo ese sacrificio de pieza, ¿eh? Menos mal que quedan 33 segundos y no, nadie, ninguno de los dos perderá. Y al menos yo no. Pim, pum, pim, pam. Es una jugada extraña. Una jugada extraña. Pero por lo menos creo, no creo nada, eh que recupero mi pieza. No, creí muy mal. ¿Creí muy mal que recuperaba mi pieza o creí bien? Arena finalizado. Con lo cual me ahorra. Oh, debí mantener aquí el, en la posición. Pero aquí tenemos el arena finalizado, señoras y señores. Y la verdad es que dejé de leer el chat. Eh, pues... Las posiciones son estas. Chinomanía, el bendecido, Alex Re Blest, Alex Requelme, Fernando, Luz Fernando, Pablo Samanta, Chess Player, Luis, Caroto Benja, 21JP, Itfuns, etc. Néstor Vive. De Al final terminaron 213 jugadores. Vamos a ver para que se vean ustedes. Partido, torneo entretenido. No puedo decir que fue bueno por mi parte, pero por lo menos nos hemos divertido un rato. Así que amigos, será hasta la próxima ocasión. Espero que hayan pasado un buen momento aquí jugando, interactuando. Y los espero en próximos shows. Manténgase alertas en, la, en las redes sociales para los próximos torneos y actividades que organizaremos aquí en Chess.com en español. Será hasta la próxima amigos. Un abrazo.